Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis de puta madre. Y hoy estamos aquí para hablar de un tema muy, muy especial que mucha gente me ha pedido, ya sea por Instagram, por la calle, y dije, mira, lo mejor que puedo hacer es un vídeo, dejar aquí plasmada mi idea, y cada vez que alguien quiera saber mi opinión al respecto, pues se mira el vídeo, ¿vale? Como ya sabréis, o seguramente no, porque no sé cuándo estoy subiendo este vídeo, ayer o antes de ayer subí esto en Instagram, una encuesta para que dijerais si la vida fitness es tan bonita como nos la pintan, o si por lo contrario es una ruina, es lo peor que hay y es solo apariencia. Así que voy a dar un poco mi opinión al respecto, ya que no me he pronunciado. Y pues bueno, espero que os mole el vídeo, que os mola mi opinión. Si os mola y estáis de acuerdo, pues me lo decís por los comentarios. Y sobre todo, si no estáis de acuerdo con mi opinión, me gustaría incluso más que por los comentarios me dijerais cuál es la vuestra y lo que pensáis al respecto. Así que dejo de meter relleno en el vídeo y empezamos. Quiero, antes de empezar, decir que si os molan estos tipos de vídeos de opinión, que cuente mi vida y todo el rollo, me podéis seguir por aquí. Sí, por aquí. Y pues me podéis decir el tema que queráis del que hable del tema. Y si veo que mola y puede generar un impacto en la gente, muy bonita esa palabra, haremos un vídeo. Así que ya que sí, dejo de meter la publicidad y empezamos. Este vídeo se va a dividir en dos partes, ¿vale? Las cosas buenas del fitness y las cosas malas del fitness. Cuando me refiero a fitness, me refiero a una persona que se cuida, va al gimnasio y más o menos se lo toma en serio, ¿vale? Así que empezamos con lo bueno. Partes buenas de ir al gimnasio, cuidarse y todo el rollo, ¿vale? A mí no me gusta para nada decir una persona fitness, un meter el adjetivo fitness a algo. A mí no me gusta nada de nada, porque lo veo muy postureo y como que no se acaba representando al 100%, porque fitness, para mí lo que es fitness para otra persona puede no serlo y al revés, ¿sabes? Entonces cada uno tiene su propia versión del fitness. La mía, la más básica de todas, es entrenar, entrenar con cierta intensidad y con ciertos objetivos y ir un poco cada vez a mejorar. Cuidar la alimentación, no comer comida basura siempre e intentar pues comer respecto a los objetivos que ya tienes del gimnasio. Y por último pues descansar y pues tener unos hábitos saludables, como quien dice. Entonces, primero vamos a hablar de lo bueno. Las cosas buenas que, por ejemplo, a mí y a todas las personas con las que he hablado que siguen el mismo estilo de vida que yo son que tienen más autoestima, más seguridad, se sienten mejores con ellas mismas. Bueno, ya podéis hacer una idea de todo eso, ¿vale? Aparte, no solo cambio físico, sino que también influye a la mente. Esto va a la par, ¿vale? No podéis mejorar de una cuando en la otra todavía estáis muy, muy mal. Entonces, mens sana in corpore sano, ahí mi latín, ¿eh? No sé quién lo dijo, la verdad. Solamente lo voy a poner por aquí, quién lo dijo. Pero es que esa frase es totalmente cierta, ¿vale? Tú no puedes tener una mente sana en un cuerpo que no es sano, ¿vale? En un cuerpo enfermo. No digo enfermo que estés ahí en la camilla, pero enfermo de, pues con obesidad, con anorexia, cualquier cosa de estas, ¿vale? Entonces, una cosa va de la mano y es cierto que el fitness, pues sí, a un nivel no muy exigente, no de competición de ir todos los días a buscar tus límites y machacarte, pues te va a traer muchas cosas buenas, como todos los deportes. Pero hoy quiero hacer hincapié en las cosas que no son tan buenas del fitness y que muchos de vosotros sabréis cuáles son y seguramente que otros muchos no sabréis cuáles son. Los que estáis más metidos en esto, como yo tampoco soy aquí un experto en fitness, llevaré como mucho 2 años, en serio, y me estoy tirando un triple. Entonces, quiero dar mi opinión. Es cierto que yo sí que llevo un estilo de vida que podría considerarse fitness a ojos de la mayoría de la gente. Entreno muy duro. Bueno, a ver, cada uno va a tener su propia opinión, ¿vale? Pero yo creo que me lo estoy currando en el gimnasio, en la alimentación también, y estoy intentando descansar y tengo unos objetivos reales. Entonces, como una persona que se lo toma en serio, que yo me defino así, que yo me lo estoy tomando en serio, que para mí no es ningún hobby, está pasando ya a ser más que nada un estilo de vida. Vale que no viva de ello, no estoy 100% centrado, pero sí que me lo tomo mucho más en serio que una persona promedio que está apuntada en el gimnasio. Entonces, desde mi punto de vista, quiero daros mi opinión. También llevo 2 años, ¿vale? Cuando tenga, yo qué sé, si sigo con esto y tengo 5 o 6 años, pues me gustaría también compartir mi opinión desde otro punto de vista. Quiero que entendáis eso, ¿vale? Que es mi punto de vista, 2 años de gimnasio, 19 años, joven, y pues se lo toma en serio, ¿vale? Así que vamos a explicar un poco ya las cosas que no me molan tanto o que pueden ser desfavorables. Si quieres estar en un nivel alto o rendir mínimamente bien, o sea, cuando ya pasas del punto de novato que todo vale y quieres apretar más, en el que ya empiezas a ser avanzado o intermedio, tienes que sufrir, por así decirlo, pero tienes que, pues, llevar unos sacrificios, ¿vale? Todo no va a ir rodado, ¿vale? Habrá un punto en el que te tengas que esforzar más, entrenar con más intensidad, entrenar más tiempo, currártelo mucho más, comer mejor,
contarte los macros, contarte las calorías, todo cada vez se va a ir complicando y tienes que ir al nivel del que se está complicando. Porque si no, ¿qué va a pasar? Pues te vas a estancar. Y es obvio que todo el mundo tiene un punto en el que va a parar y va a decir, mi cuerpo ya no tira más. Pero claro, hay mucha gente que para aquí y luego el camino este es en el que están los profesionales y la gente que intenta currárselo día a día y pues el que va a costar mucho más. Entonces, pues que muchas veces, por ejemplo, tendréis que ir a una, yo qué sé, comida con vuestros amigos o lo que tengáis, ¿vale? Y pues yo qué sé, tío, no va a rentar mucho pillaros una pizza o pillaros una hamburguesa si mañana, por ejemplo, tenéis que... Si, por ejemplo, si estáis en definición, por ejemplo, ¿vale? Tenéis que estar en un déficit calórico y tenéis que tomar menos calorías de las que gastáis y os invitan o vais a comer a un Domino's Pizza a hincharos. Pues obviamente no va a venir de gusto y muchos de vosotros no iríais en este caso. Y es totalmente entendible y la gente no lo va a entender para nada. Pero son unos sacrificios que si quieres luchar por un objetivo a muy largo plazo, vas a tener que estar pagando estas multas de... O, por ejemplo, hay fiesta y mañana te toca entrenar. Pues mucha gente va a dejar de ir a la fiesta por entrenar. ¿Por qué? Porque el objetivo a largo plazo o la felicidad a largo plazo se impone al cortoplacismo este de me voy de fiesta o ahora mismo me meto un Domino's Pizza. ¿Qué va a pasar la gente que se lo toma en serio y va a cumplir este Domino's Pizza o esta fiesta? Pues que luego seguramente se vaya a sentir mal y va a decir, fue a mierda, ¿por qué coño he hecho esto? Es que la he cagado y va a tirar una planificación de la hostia, a tomar por culo. ¿Por qué? Por haberla cagado en estas cosas. Por eso mucha gente del fitness no comete tantos sacrificios y pues sus vidas... Para muchos de vosotros no serán tan sociales o tanta... Mucha gente del fitness pues no va a hacer esto de salir de fiesta como una persona normal que le da igual la comida, que el entreno, el descanso, pues ellos, como es su máxima prioridad, pues es obvio que esas partes de la vida como un cheat meal o reventar hasta comer, que a mí por ejemplo muchas veces me apetece, pues no puedes hacerlo siempre, ¿por qué? Porque no va de la mano con la vida fitness. ¿Estos sacrificios en qué pueden derivar? Porque mucha gente dice, ah, mira, vigoréxico, no sé qué sé cuánto, vale. La gente se ríe, pero es una enfermedad como la bulimia y la anorexia, ¿vale? La vigorexia, para quien no lo sepa, así muy resumidamente, viene a ser que nunca te ves tan fuerte como estás. Es, por ejemplo, si Arnold Schwarzenegger decía, hostia puta, soy un flaco, joder, es que estoy flojo, ¿vale? Es como que no eres consciente de lo que estás, ¿vale? Y no confundáis esto con una persona que está contenta como está, por ejemplo yo, pero quiere luchar por conseguir más. La vigorexia hace que no estés contento como estás ahora mismo, pero igualmente quieras conseguir más. Entonces son dos cosas que parecen lo mismo, pero para nada es lo mismo, ¿vale? La gente sana o la gente que quiere luchar por conseguirlo más sabe que está fuerte, lo sabe, pero sus objetivos están puestos en otro lado. La otra gente a lo mejor están aquí y se están poniendo que tienen un nivel súper bajo cuando quieren conseguir esto, ¿vale? La vigorexia es una enfermedad, entonces mucha gente que se mete en el fitness acaba sufriendo este tipo de enfermedad y la verdad que es una putada de la hostia y yo no sé qué consejo daros porque de verdad... No tengo información sobre el tema, pero diría que llamaréis a un profesional, sin más. Mucha gente cuando quiere ir a más en el fitness, tirar más, estar más fuerte, tener menos grasa, se cansa del progreso natural que tiene, ¿vale? Y esta gente, vale, lo voy a decir sin más tapujos, ¿vale? Usa esteroides, sustancias anabólicas, lo que sea. Las chuches, vamos a decir, ¿vale? ¿Está bien, está mal? Pues mira. Voy a hacer un vídeo sobre ello, la verdad, no quiero dar mi opinión en el tema, pero quiero decir que mucha gente para conseguir lo que quiere, para ser profesional, para tener un nivel máximo del que no puede tener de manera natural, pues desgraciadamente va a tener que usar estas sustancias y estas sustancias, sí, vale, te van a mejorar el rendimiento, va a ser el puto amo, lo que tú quieras, pero vas a tener que pagar unas consecuencias, ¿vale? Esta gente después tiene los órganos hechos una mierda, sus vidas van a empeorar muchísimo. Pero bueno, no quiero dar más detalles sobre el tema, solo que mucha gente acaba utilizando esteroides y sus objetivos están muy altos y quiere luchar por ellos, así que cada uno haga lo que quiera. Último punto, ¿vale? Este es el que más hincapié quiero hacer porque para mí es el que más me he visto reflejado y es el de cómo son tus relaciones a partir de que eres fitness, ¿vale? Cuando eres fitness, la gente ya te ve de otra manera totalmente, ¿vale? Es como, por decirlo, que destacas. Físicamente, así, como lo digo, ¿vale? Una persona normal, pues yo qué sé, si mide unos 70, pues suele pesar unos 70 kilos, un promedio, ¿vale? Pues si tú estás fuerte, como yo, bueno, como yo, pues yo qué sé, estoy pesando 90 kilos con unos 70 y eso, pues, joder, obviamente llama la atención, ¿vale? Y la gente, pues, se cata y pues lo primero que te dicen, tío, estás fuerte, no sé qué, ¿vale?
Porque otra cosa quiero decir, ¿vale? Si una persona está gorda o si está muy flaca, está mal visto decirle, oye, tú eres un flaco, tú eres un gordo. Es que está fatal. Pero si uno está fuerte, tío, estás tú fuerte, joder, madre mía. Tú te matas, De eso voy a hablar más adelante, ¿vale? Pero quiero que yo la suelto y vosotros ya reflexionáis, ¿vale? Si está bien o no. Y seguramente muchos de vosotros lo habráis hecho o seguramente como yo la habráis sufrido. Primero quiero hablaros de la familia, ¿vale? La familia, pues si sois menores de edad y vivís con vuestros padres o no sois menores de edad, vuestros padres lo habrán vivido de primera mano, que estáis a tope en el gimnasio, que coméis diferente que ellos, que tenéis unos hábitos que pues la gente normal pues no tiene, ¿vale? Y al principio pues es normal que se preocupen, dirán, hostia, ¿cómo coño está poniéndose así? ¿Qué le estamos dando de comer? Entonces pues es normal que se preocupen, ¿vale? Pero poco a poco lo bueno sería que lo fueran entendiendo o por lo menos respetando. En mi caso pues lo entienden perfectamente, no me costó mucho. A lo mejor un poquillo sí que al principio cuando aparecía con el bote de proteína me dijeron, cuidado con lo que te estás tomando, ¿eh? O, oye, cuidado, ¿eh? Nah, pero luego se lo explicas tan tranquilamente y la mayoría de los padres os van a entender. Pero es eso, y en vuestra familia, pues yo que sé, la gente mayor tampoco lo va a entender mucho. Dirán, ¿para qué queréis hacer esto? ¿Por qué? Explícame. Se lo puedes explicar de mil maneras, pero no lo van a entender, ¿vale? Esto es una cosa que o lo llevas por dentro o no lo llevas. Entonces, en la familia, sobre todo, no os centréis tanto en que lo entiendan, pero por lo menos que os respeten y que es vuestra vida y son vuestras decisiones. No tendréis que tener la misma vida que lleva otra gente. No seguís lo mismo, no pensáis lo mismo, no hacéis lo mismo. Entonces, cada uno es libre de hacer lo que quiera y esto es lo que habéis elegido vosotros. Otra parte, amigos, esto cambia radicalmente el tiempo, ¿vale? Porque si tú te estás mucho tiempo en el gimnasio y vas muchos días a la semana, como por ejemplo yo, pues muchas de tus relaciones de amistad pues se habrán ido distanciando, se habrán ido enfriando. A ver, esto es totalmente normal y quien diga que es mentira, pues te miente. ¿Por qué? Porque la gente, al, por ejemplo, tener más tiempo libre, pues suele quedar, suele ir por ahí. Pero una persona que va al gimnasio, pues por lo menos la tarde o la mañana se la va a gastar ahí. Entonces no tiene tanto tiempo de estar por lo otro. Y mucha gente esto pues lo ve mal o dice, joder, que está obsesionado, cómo has cambiado, vaya flipado. Entonces se te van a ver muy reducidos tu número de amigos. Y la mayoría de amigos que tengas ahora mismo, si estás viendo esto, es gente que entrene como tú y que esté viviendo una situación muy similar a la tuya. Entonces yo, por ejemplo, tengo también amigos que no tienen nada que ver con el gimnasio y por eso pues los valoro un montón, porque sé que es gente que a pesar de que no compartir el mismo estilo de vida que yo, pues por lo menos me respetan y lo entienden, ¿sabes? Y es algo que se valora muchísimo. Y gente que no solo te valora por tu rendimiento en el gimnasio o por cómo estás viviendo. Son amigos que luego, cuando por ejemplo dejes el gimnasio, sabes que van a estar ahí. Mucha gente que se apunta al gimnasio, luego cuando deje el gimnasio, se va a ver que muchos de los amigos que está teniendo ahora mismo no van a estar ahí, porque solo están para eso. Es como la gente que va de fiesta. Si no tenéis una buena base de amigos en la que podáis confiar, si luego se acaba lo que os une, pues vais a estar distanciados. Entonces, si tenéis amigos de gimnasio, buscaos que sea gente como vosotros, que os entienda y que no solo sea el gimnasio, que también hagáis muchas más cosas. No solo digo ir de fiesta, yo que sé, quedar un día para hablar, para cenar, muchísimas cosas. Pero las amistades, sobre todo, cuidadlas, ¿vale? Cuidadlas y saber elegirlas bien. No todo el mundo vale y quien tiene muchos amigos, pocos van a quedar después. Tema que seguro que este tema es el por el que habéis entrado en el vídeo, que ahora está en la miniatura, y es el de ligar, ¿vale? Mucha gente, pero vamos, si me pagaran por gente que me lo ha dicho diciendo, buah, tío, es que tú seguro que tienes que ligar la hostia, haces así, no sé qué, y pim pam, y te hinchas ahí, no sé qué, no sé cuánto. Yo, a ver, esto, mucha gente es que vive engañada, se piensa que es verdad, pero es que vamos, ni de coña, ni de coña. La realidad es que luego vas por ahí y cualquier persona, por ejemplo, muchas chicas, y vamos, esto lo podéis comprobar perfectamente, te dicen, joder, es que estás poniéndote muy fuerte, o a la gente no le gusta tan fuertes, o... Es que está, es un 50-50, ¿vale? Está el grupillo de gente que dice, buah, es que eres el puto amo, seguro que ahí pim pam, y luego está el grupo de gente de, joder, es que te estás pasando, vaya brazo, madre mía, ¿a dónde me vas? Y entonces, pues, luego a la hora de verdad hay más grupo de gente como esta que de esta. ¿Y yo qué pienso al respecto? Pues mira, a mí me da igual la gente que piensa que me estoy poniendo muy grande, cualquier cosa. Yo esto lo hago por mí, no lo hago por contentar a nadie, y si no le gusta, pues mira, que te den por culo. Las cosas como son, ¿vale? No hay que hacerlo por contentar a nadie. Si ligas más o menos es por cómo eres tú, por las situaciones, por lo que pase, ¿vale? El físico,
te va a ayudar muy poquito y es una tontería, ¿vale? Así que no dependáis de joder, es que yo no estoy fuerte porque no ligo, ¿vale? Así que os lo digo yo con mi experiencia y la de mis amigos, que la verdad que incluso ligas menos, ¿vale? Así que es cosa a tenerlo en cuenta. Y por último ya, así que sí, acabo, y es con la gente que no te conoce, ¿vale? La gente que no te conoce y te da a primera vista, se queda así flipando y dice, buah, está todo fuerte. Y puede hacer una de dos, o que se sienta amenazado o que lo acepte, ¿vale? Si lo acepta, perfectamente, no lo tiene en cuenta. Yo es lo que haría, sinceramente, si una persona está fuerte, pues mira, como si es pelirroja o es rubia, punto, ya está. Y la gente que se siente amenazada, que pueden ser dos cosas, o empezarte a decir ahí cosas como, joder, seguro que ya piensa en su cabeza, ¿eh? Este tío es un tonto, está muy fuerte, mucho gimnasio, poca cabeza. Es que también hay muchísima gente de esa, ¿eh? Que vamos, que telita. Y luego está la gente que dice, buah, seguro que es un subnormal, a este ni le hablo, vaya chulito, vaya flipado. Hay de las dos cosas, o eres un tonto o eres un flipado. Otra cosa no puede ser. Entonces, pues mira, yo lo que os diría es que antes de juzgar a una persona, intentéis conocerla y os daréis mucha cuenta que gente que está metida en el fitness, pues tiene dos dedos de cabeza y no son unos tontos como nos pintan. Y esto, pues, en parte viene dado por programas como Mujeres, Hombres y Viceversa, donde gente que está mínimamente fuerte, que en verdad son unos matados, las cosas como son, y van ahí de Arnold, pues son los máximos representantes y la gente ya asocia el estar fitness o fuerte con tonto, gilipollas, que son la gente que está en esos programas. Entonces, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya molado, que entendáis un poquillo mi opinión sobre los temas, y como conclusión, quiero deciros que teniendo en cuenta todos estos contras, yo sigo pensando que ser fitness es algo bueno, saludable y me gusta, ¿vale? Es un pasatiempo, un estilo de vida, un hobby, como queráis verlo, y lo quiero llevar hasta el máximo nivel en el que pueda, ¿vale? Entonces, por eso, aunque tenga todos esos contras, yo los pros los valoro muchísimo y voy a seguir dando guerra hasta que pueda, ¿vale? Así que dadme like, compartid el vídeo, suscribirse, todas esas cosillas. Espero que os haya molado y nos vemos en el próximo vídeo, gente. Espero que os haya quedado muy largo. ¡Nos vemos!